¿Sabéis? A Baiti Chiquito le flipaban dos programas de televisión de los cuales no se perdía un solo capítulo. Uno era el de César Millán, también conocido como El Encantador de Perros. Es que no había perro que se le resistiese a esa sonrisa. Bueno, menos este perro. Y por supuesto, si había un programa que no podía perderse ni un solo capítulo, ese era el de Bear Grylls. Quería ver qué clase de trucos nos daba este genio de la supervivencia para poder sobrevivir en mitad de un bosque perdido en el mundo. Y sin llevar encima nada más de lo que lleva puesto. Es decir, algo de ropa de supervivencia, unas botas militares, una mochila de acampada, un cuchillo de caza y reservas de comida para varios años. Pero sobre todo era para ver qué guarrada se comía en ese capítulo mientras lo hacía con una sonrisa y mientras gritaba ¡esto tiene muchas proteínas! La cosa es que con los años descubrí que todo esto era un fraude. La mayoría de consejos que dan, pues, son falsos. Otros incluso pueden llegar a matarte y básicamente todo es puro show. Crecí pensando que la mejor forma de detener el ataque de un perro era metiéndole un dedo por el culo, pero resulta que esto también era mentira. Sálganse de YouTube, quiero estar solo. Aunque, por otro lado, me hace gracia pensar en ese pobre desgraciado que ha recibido el ataque de un perro salvaje. Y encima al desgraciado le huele el dedo a ojete de perro. Y como no podía ser de otra forma, cuando he ido creciendo, he llevado esta pasión por ver a gente tratando de sobrevivir al sector de los videojuegos. Y si hay un género que he quemado más que ningún otro, son los survivals. Estos son juegos en los que te sueltan por ahí, en un lugar rodeado de peligros, y donde tienes que tratar de sobrevivir mientras buscas primero alimento y luego refugio. Y que generalmente se cimenta sobre el crafteo y la construcción de bases. Pues me he jugado ya prácticamente a todo lo que hay disponible. He jugado a Project Zomboid, a Raft, a The Forest, Subnautica, Seven Days to Die, Night of the Dead, Valheim, The Long Dark, Grounded, Green Hell, Planet Crafter, Stranded Deep, Don't Starve, Life is Feudal, The Wild Hate, Cryofall, Force of Nature. Si es que he jugado hasta a un puto survival donde eres un vagabundo. ¡Un vagabundo! En serio, necesito ayuda. Pues hubo un juego que estaba en Early Access y que jugué antes de la pandemia. Se llamaba Subsistence. Como tenía buenas valoraciones en Steam, pues decidí probarlo. Pues me pareció, básicamente, en líneas generales, una mierda. ¿Con alguna idea interesante? Sí. Pero una mierda. Así que después de unas horas lo dejé de lado. Pues hace relativamente poco vi en directo a El Boquerón, un traficante de órganos muy famoso de Málaga que lo estaba jugando. Así que decidí darle una nueva oportunidad. Habían pasado ya bastantes años desde que lo probé, así que en principio habría mejorado y quizás arreglado todos los problemas que tenía. Pues hoy os voy a hablar del peor survival que he probado en mi puta vida. Voy a hablaros de Subsistence. Es un juego tan, pero tan mal diseñado que los propios creadores te recomiendan que hagas trampitas para poder empezar bien. Quizás en su momento debí pararme a leer qué es lo que decían las reseñas positivas y no solo guiarme por el resumen de mayoría positivas, porque si no te puede pasar como los análisis de IGN, que te dicen este juego es una puta mierda, prácticamente injugable, repetitivo, aburrido, nah, 9 de 10. Pues una vez te pones a leer las reseñas positivas, resulta que la mayoría le han dado votos positivos por lo que puede llegar a ser el juego en el futuro, y no por lo que realmente es. De hecho, es gracioso leer reseñas de 2017 mencionando estos fallos y que dirán, nada, no os preocupéis, seguro que en el futuro lo arreglan. Pues, amigo, te habla el Baiti de 2023. No han arreglado una mierda. Subsistence realmente es un juego de supervivencia clásico. Te suelto en un cuadrilátero gigante que delimitarán unas verjas. Que, sinceramente, aunque mejor unas verjas que muros invisibles, me sigue resultando cutre delimitar así el mapa. Porque es como, coño, salta a la verja, ¿no? Si este lugar es el putísimo infierno, salta a la puta verja y huye de aquí. Pues básicamente tienes que dar vueltas por el mapa para farmear recursos, matar animales para conseguir alimento, montar tu propia base, donde podrás construirte herramientas y con ella progresar más rápido. Vamos, el ABC de los juegos de supervivencia. De hecho, como juego de supervivencia realmente no tiene mucho más. O sea, la gracia realmente es que este juego, entre muchas comillas, es difícil y, esto sí que lo vamos a poner entre un montón de comillas, realista. Y el principal elemento diferenciador es que hay una IA que manejará a varios enemigos humanos que montarán su propia base y tratarán de raidearte cada cierto tiempo. El juego no tiene un objetivo como tal. O sea, no hay una forma de completar el juego. No hay un hijo tuyo
al que han secuestrado unos caníbales. Simplemente juegas hasta que te aburres. Pero la cosa es que esto a mí no me disgusta. Un juego de supervivencia difícil y realista, y que la principal motivación para seguir jugando sea tratar de sobrevivir a un entorno difícil, pues me atrae mucho como juego. Pero es que luego te pones a jugar y... bueno, mirad esto. Por alguna razón, en esta puñetera isla, todos los putos animales van a por ti. Esto parece el Call of Duty, que estás en una guerra con miles de soldados, pero yo qué sé, debo llevar la picha fuera porque todo el mundo se fija en mí nada más y solo me disparan a mí. Pero, Baiti, es que no lo entiendes. Es un entorno salvaje y los animales, pues, buscan alimento activamente. No, sí, yo lo entiendo, ¿eh? Pero es que los lobos ven a putas gallinas o a conejos y pasan de ellas. Ahora, como te vean a ti, como se te ocurra entrar en medio píxel de su campo de visión, más te vale correr como Usain Bolt cuando le entra cacalera. Pueden tener un bistec cocinado al punto en salsa de champiñones y al toque de sal frente a sus ojos, que por alguna razón prefieren al humano, que es un saco de huesos, que ha contraído 8 tipos de enfermedades aún sin descubrir en la isla y que además tiene tierna. Y ya te puedes tirar al agua, subirte a lo alto de una roca o tirarte a un volcán en erupción. Estos cabrones van a acabar dando contigo. Y encima, meterles el dedo por el culo no sirve para nada. Y puedes pensar, Baiti, la mejor defensa es un buen ataque. Que sí, Mourinho, que sí. Pero es que en este juego necesitas farmear a unos niveles que no tienen ningún tipo de sentido. Porque es que está diseñado como el puto orto. Para que os hagáis una idea, en este juego lo más rentable es ir con arco. Luego os detallo esto un poco más. Ok, pues para hacer una flecha, necesitas un palo de madera, 2 clavos, por la puta cara, clavos, y una pluma. La forma de conseguir plumas es matando gallinas. ¡Perfecto! Además, matas a una gallina de un flechazo. Pues la gallina te suelta 2 putas plumas. ¡Mirad esta gallina! ¿Tú de verdad te crees que esto tiene solo 2 putas plumas en todo el cuerpo? Al final, estás matando gallinas, intentando no fallar, porque como falles, ya sales a perder. Pero es que encima, si aciertas, si tienes la suerte de que aciertas, la flecha la pierdes. ¿Pero qué cojones? Si quieres tener un carcaj de flechas, ¿cuántas gallinas tienes que matar, monstruo? De hecho, ¿cuántas gallinas tuvo que matar Legolas? ¿Es por eso por lo que no hay gallinas en El Señor de los Anillos? Es que no tiene sentido. Pues es así todo el rato, con todo. Y ojito, que este vídeo está patrocinado por NordVPN. Vamos al lío. A estas alturas ya deberíais saber perfectamente lo que es un VPN. Técnicamente hablando, es una red privada a la que nos conectamos para navegar a través de ella. Pero a ti esto te da igual. Tú lo que quieres saber es para qué sirve. Pues primero, para enmascarar tu IP, lo que te permite conectarte al IP de cualquier parte del mundo para saltarte los bloqueos regionales, o para ocultar tu IP a la vista de otros intrusos, que es otro de los puntos que te ofrece NordVPN. Seguridad. Por un lado, cifra tus datos, evitando que si estás en un lugar público, puedan intentar hacer algún tipo de ataque hacia ti y robarte los datos. Además, ofrecen una serie de servicios que vienen incluidos dentro de la suscripción y que te ayudará a navegar de manera más segura. Te ayuda a identificar phishing, que es cuando recibes emails haciéndose pasar por alguien de confianza como tu banco, tu PayPal o tu web de anime favorito. Evita ataques de DDoS, te avisa de malware, analiza todos los archivos que te vas a descargar y también te avisa si la contraseña que estás utilizando ha sido detectada en alguna web de hackeos de contraseñas masivas. Si accedes ahora al enlace de la descripción o al que te muestro en pantalla y adquieres el plan de 2 años, obtendrás meses extras de suscripción y un regalo adicional. Y además, NordVPN te deja probar durante 30 días el servicio sin ningún compromiso. Gracias a NordVPN por patrocinar este vídeo. En el juego, de manera aleatoria, van apareciendo como cajas de suministros. Pues en este juego, es más rentable dar vueltas para buscar cajas de suministros que dedicarte a farmear recursos por ahí. Es que no te sale a cuenta. ¿Cómo de mal tienes que tener diseñado tu juego para que te salga más a cuenta buscar cajas de botín, que es como un agente externo de la isla, a farmear los propios recursos que te da la isla? Pues como que muy bien, no está pensado el juego, ¿no? Y bueno, esto es hablando de gallinas. Para matar un lobo puedo darle 20 flechazos. Pero es que encima, si el lobo te ataca a ti, cagaste. Porque te da sangrado y te vas desangrando poco a poco. Pero tú a él, nada, deja. Le quitas un poquito de vida, pero nada, estoy perfecto, monstruo. Se me cuida, ¿eh? Para que entendáis el desnivel que hay en este juego, si ya es difícil matar a un lobo, imaginaos un puto oso. Un jodido oso. Leonardo DiCaprio tardó 45 años y 7 parejas menores de 25 años en lograrlo. Bueno, pues si lo consigues matar a un oso, a un puto oso, el cabronazo te da 2 trozos de carne. ¡De un oso!
¿Pero quién cojones ha diseñado este juego? Ah, bueno, se me olvidaba. Cada cierto tiempo, de manera aleatoria, si un animal te ataca, te contagiará una enfermedad misteriosa. Esta enfermedad misteriosa la tendrás ya para siempre. Aunque te muera y vuelvas a renacer, da igual, ya es para siempre. Y lo que hace esta enfermedad es reducirte tu resistencia y tu vida a la mitad. Ah, perfecto. Se me cuida, monstruo. Vale, ¿y cómo te haces un antídoto? ¡Fo! Pues bueno, escúchame, necesitas invadir 10 países, construir 8 centrales nucleares y hacer 5 pactos con el demonio. Y ya está, ¿eh? Nada más. Y con eso ya tienes un antídoto. Eso sí, cuando te vuelvan a matar 5 veces, pues ya volverás a tener que hacerte otro, se me cuida, ¿eh? Loco, yo estuve mirando porque digo, a ver, esto no puede ser así de injusto. Tiene que haber algo que no estoy viendo, algo que se me está escapando y que va a hacer que el juego sea mucho más disfrutable. Y entonces me salió la bombillita esta como en las películas encima de la cabeza. Y digo, coño, el corral... Que se puede hacer un corral. Así que me hice un corralito y dentro pues metí una gallina. Que también telita para capturar la gallina, ¿eh? La puta madre de la gallina, lo que corre la gallinita. Bueno, al final la capturé y la metí en el corral. Y digo, coño, lo mismo así va soltando plumas y ya estaría. Al menos ya tengo para flechas. Lo mismo está la solución y he sido tonto y no me he dado cuenta. Y pues una mierda para mí. La gallina no suelta pluma en el corral. El corral sirve principalmente para que caguen. Y así luego eso lo usas de abono para el huerto. Pero bueno, aún así dije, no está tan mal porque como va soltando huevos, pues bueno, mira, una forma de alimentarme y no complicarme tanto. ¿Tú sabes lo que come la puta gallina? ¿Pero desde cuándo come tanto una gallina? Si es que es más fácil alimentar a una familia de 5 hijos que darle de comer a la gallina de este puto juego. Que le he echado 8 putas botellas de agua en un día y se las bebe. La de fruta que le tengo que dar a la gallina para que se alimente. ¡Pero loco! ¿Qué coño es esto? ¿Que es que come más que mi personaje? Que llegó un punto que yo ya vivía para alimentar a la gallina. O sea, ya mi vida en el juego consistía en cuidar a la gallina. Mi día consistía en levantarme por la mañana para buscar agua para la gallina. Luego seguir dando vueltas para buscarle frutita a la gallina. Y para cuando encontraba fruta otra vez tenía sed y vuelta a empezar. Y loco, esto es con una gallina. Llego a tener 5 gallinas y ¿yo qué hago? Me corto un brazo para que coma la gallina. Y luego encima digo, bueno, voy a coger la mierda de la gallina para hacerme un huerto. Pues no veas, el puto huerto, 2 años para que crezca algo. Planto una semillita de tomates y después de 2 años crecen 2 tomates. 2 putos tomates. ¿Te sale más rentable ponerte a dar vueltas por el campo en busca del loteo aleatorio que te sale? Pues ya digo, es así todo el rato, todo el rato. Para hacerte una bala de pistola, de verdad, creo que tardas más en hacerte una bala que lo que han tardado en programar este puñetero juego. Y encima, una vez más, está súper mal diseñado. Porque los materiales de farmeo, como el hierro, el cobre o el zinc, aparecen aleatoriamente en rocas. No te tienes que ir a buscar un tipo de roca o una zona concreta donde sale un tipo de material. No, son las rocas que hay por el mapa, pues aleatoriamente, cada día, aparecerán trozos de hierro, trozos de cobre, trozos de zinc y ya está. Lo que hace que todo, hasta la exploración, sea muy aleatoria. Realmente no hay ningún incentivo para explorar. Todo el loteo, todas las cajas de suministros, los propios recursos son completamente aleatorios. Vamos, te puede aparecer perfectamente un tomate en la playa. Y por si no fuera poco, primero, el loot completamente aleatorio y limitado. Que los animales vayan a por ti sin parar y además de gratis. Porque es que ni siquiera es por alimentarse. ¡Mira el oso este! Te coge y en vez de comerte, te parte la cabeza con 2 patas. ¡Es por placer! ¡Es por maldad! Pues entonces llega mi parte favorita, los raideos. Hay un momento en el juego en el que empezarán a aparecer NPCs que montarán sus propias bases y su vida consistirá en darte por culo. Se pondrán una y otra vez en ir a tu base para tratar de destruirla y robarte los recursos. Y realmente podría estar guay. O sea, podría ser interesante si estuviera bien hecho. Pero es que mientras tú has tenido que donar tu riñón a un príncipe nigeriano para poder conseguir 3 puñeteras balas para luchar contra estos NPCs, ellos, en cambio, tienen balas infinitas. Así que ahí estás tú, con tu arco de mierda luchando contra unos NPCs con balas infinitas. Y dices, bueno, será difícil, moriré 20 veces, pero cuando me cargue a uno, le podré robar las armaduras, las balas y esas cosas. Sí, claro, claro. Una mierda para ti. El loot que te dan es el mínimo. Si es que apenas te dan nada. ¿Qué te creías? ¿Que ibas a tener un respiro en este juego? Y además, es que no paran, ¿eh? O sea, cada día van a ir a tu base a joderte. Por favor, ¿queréis dejarme en paz ya? Yo solo quiero vivir tranquilo alimentando a mi gallina. Y para que veáis la maldad que tienen estos NPCs, pues el corral te obligan a construirlo fuera de tu base, debido a que tiene que estar en el exterior. Pues cuando vienen los NPCs, la base me la destrozan, le prenden fuego, le hacen de todo. Pero la gallina no la tocan. Estos pensarán, nah,
Sí, déjale la gallina. Si este es el mayor castigo que podemos hacerle. Otra de las cosas que me encantan de este juego tan bien diseñado es que cada vez que te matan los enemigos, tanto los NPCs como los animales suben de nivel, haciendo que sean cada vez más fuertes. Ese lobo que está siempre rondando tu base y te mata siempre, ahora es nivel 80 y es Super Saiyan 4. Se ha convertido básicamente en el puto rey de la selva. Ya no hay nada que puedas hacer. Mejor reconstruye la base en otro lado. Pero lo peor es eso, que llega un punto en el que los NPCs tendrán un nivel alto de tanto matarte, porque, coño, tú intentas matarlos tirándoles piedras mientras ellos van con rifles de asalto y balas infinitas. Pero es que encima, eso provocará que suban de nivel, haciendo que su base y ellos mismos cada vez vayan mejor equipados. O sea, muy nivelado todo. Y esto es algo de lo que se ha quejado muchísimo la comunidad que le queda al juego. ¿Y qué han dicho los creadores? ¿Qué es lo mejor que podemos hacer para arreglarlo? Básicamente, que no nos hagamos una base. ¡Gracias, crack! Se me cuida. Hay un objeto, que es como un panel, que te permite crear objetos y muebles más avanzados. Y además de eso, hace que tu base sea ya oficial. Que te salga en el mapa, si estás jugando con gente, que también les aparezca. Pues, por lo visto, en el momento en el que hagas eso, es cuando los NPCs empiezan a aparecer. ¡Solución! Pues no lo pongas. ¿Estás triste? No estés triste. Perfecto. ¿Y no pensáis que si tienes que hacer eso, si esa es la mejor solución que se te ha ocurrido, quizás, no sé, quizás, es que hay que cambiar algunas cosillas en el juego? De verdad, hay pocos, muy pocos juegos que realmente haya sentido, después de jugarlos, que he perdido mi tiempo. Este es uno de esos juegos que parece que luego va a mejorar la cosa, hasta que llega un punto donde el avance ya es prácticamente imposible. O bien porque el tiempo que te lleva para seguir avanzando es inhumano, o bien porque el propio juego te ha devorado con sus mecánicas. Y no es porque sea difícil, ¿eh? O sea, ni siquiera es difícil este juego. Difícil es Project Zomboid, Green Hell, The Long Dark... Este juego es injusto. Hacer un juego difícil es difícil, valga la redundancia, porque hay una línea muy fina entre hacerlo difícil y hacerlo injusto. Doy mucho mérito a los juegos que son difíciles y cuya dificultad no consiste en convertir a los enemigos en esponjas de balas o que te hagan subir más niveles para poder seguir avanzando. Pero de verdad que ningún juego como este me ha hecho sentir que he perdido tanto mi tiempo como ha ocurrido con Subsistence. Si es que el juego parece que intenta activamente que dejes de jugar. Y bueno, y lo de que es realista... Realista mis cojones. Y ahora, si me disculpáis, me voy. Que la puñetera gallina vuelve a tener hambre. Este juego es mejor que Metal Gear Survive.